Enlace Noticias, en desarrollo del paro del pasado miércoles recorrió la única vía habilitada para la movilidad hacia el suroriente de la ciudad. Ese es el resultado de las políticas del gobierno, o sea, eso es producto de la mala administración, de todo lo que hace el gobierno en contra del pueblo. Nosotros somos los pobres, somos los que sufrimos, pero toca. No, muy grave, muy grave. Necesitamos la avenida del río, del paseo del río hasta donde era, hasta donde era el tiburón, desemboca todo esto, y la 28. Todo viene desde el 1 para acá, aquí de Las Torres. Todo el día ha sido así, se han estado metiendo por la puerta del Rangel para salir arriba de la Polipolvo, que eso está feo. Pues terrible, porque viene del trabajo y entonces, ¿cómo ha sido uno? Bien, viene a pie. ¿Usted le toca a pie? ¿No? De Torcoroma. ¿A pie de Torcoroma? Señor. ¿No hay transporte? No, transporte sí hay, pero pirata, tengo mucho miedo. El caos vehicular fue impresionante, hecho que motivó distintas reacciones de los usuarios de esta vía. Y en este caso somos la mayoría los que estamos perjudicados. ¿Por qué? Por una minoría, por unos sindicatos, por unas personas que a la verdad, por ejemplo, ya los profesores cobraron su sueldo. Incluso yo no sé hasta cuánto hayan cobrado su prima. Y nosotros, por ejemplo, en el caso mío, ¿qué? Yo tengo que llevar todos los días la comida a la casa mía. Yo no tengo sueldo de nada. Este señor de la camioneta tampoco creo que tenga sueldo ya. Los trabajadores informales tampoco tienen sueldo. Todo el mundo tiene que luchar su vida diariamente. Los sindicalistas tienen su sueldo, el señor Petro y los manes esos del foro ese de peticiones tendrán su sueldo. Ya la minga tienen ayuda, hasta mejor dicho, la minga indígena. Y nosotros aquí padeciendo. Y no solamente aquí nosotros, en Bogotá, en Cali. Allá es peor. Bendito sea el señor que aquí estamos un poquito mejor. Esta alternativa vial se dio ante el cierre del puente elevado Yas de Copas en la carrera 28.